Viajar siempre es algo místico, algo hermoso. He oído mucho del país al que vamos, sus playas, montañas, flora y fauna. Un país pequeñito que tiene una riqueza enorme. Sé que sus habitantes le dicen Tico y son conocidos a nivel mundial por su fraternidad, su buena onda, su famoso pura vida. Bendita Tierra es un proyecto donde se juntan muchísimos buenos deseos, buenas voluntades y definitivamente aquí en la Tierra del Pura Vida. Y es que precisamente conocí a Raniero hace años atrás en una feria, en una exposición de música. Y una historia muy simpática fue que anduvimos caminando por las calles de Nueva York con las maletas buscando hotel por una situación X. Y ahí de verdad empezó una amistad y empezó sobre todo una buena voluntad que llega hoy aquí a Costa Rica desde Venezuela, un maestro, un gran productor que nos hace el honor de ser parte de este descubrimiento de a qué suena Costa Rica. Vamos caminito a Santa Cruz. Vamos. Rani, ha sido un día largo y lo que hacemos ahora es que ahorita vamos a ir al hotel, descansas y mañana ya nos ponemos. Sí, vaya. Mañana va a estar más largo aún. Santa Cruz, llamada la ciudad folclórica de Costa Rica, ubicada en la apacible y caliente provincia de Guanacaste, tierra de tradiciones, canciones, historia y deliciosas comidas. Esta tierra abriga mi segundo hogar, donde vengo con mi familia y simplemente soy feliz. Dicen que el viento no te olvidó, susurra a diario esa vieja canción que le enseñó. Soy josefino de nacimiento, pero guanacasteco de corazón y por elección. Rani, esta canción, Caminito a Santa Cruz, la compuse precisamente acá en la ciudad de Santa Cruz, en Guanacaste. Esta tierra ha robado mi corazón. La gente no me cree que cuando uno va caminando y pasa un carro y alza el polvo huele a dulce. Y esta canción definitivamente es muy especial dentro del disco Bendita Tierra. Y más especial quedó con el arreglo que le hiciste. Increíble. Bueno, gracias. Obviamente todo es trabajo en equipo. Para nosotros y bueno, para mí en especial, esta canción la considero una de las más lindas del disco. A mí me encanta. Y es una canción que viví, o sea, realmente ha sido como una vivencia, porque tú a través de la música, de tu composición, me llevaste y nos llevaste en un viaje a venir hasta acá, y luego el venirlo y, acá estamos, y vivirlo es totalmente mágico. Así lo quisimos hacer en el arreglo, en la producción, empieza en ese minimalismo que se va desarrollando,
y con todos esos efectos que hicimos inclusive aquí con el maestro tapado, con los sonidos que grabamos propios también de la zona, y convertimos una canción en un viaje inmersivo sonoro, en una mezcla Atmos, que yo sé que la gente lo va a vivir, esa experiencia de venir a Santa Cruz. Pura vida, muchísimas gracias. Te presento a Ramiro Pan. Hola, ¿cómo bienvenido a Guanacán. ¿Cómo te va? Aquí lo tenemos, nos lo trajimos acá precisamente porque es parte de esta producción de este disco y vino a ponernos en orden en lo musical. Qué bien, bienvenido. Gaby, está lindísimo el lugar, de verdad que ayer que llegamos y desde que hemos estado, definitivamente, bueno, yo soy un enamorado de Santa Cruz, pero el proyecto que has hecho acá, ¿verdad? Que es ecoamigable con en todo su sentido. Son glams, que por cierto, Don Raniero está en uno solo. Nosotros sí nos fuimos a meter en uno más agrupaditos. Pero está muy bonito. Gaby, aquí a donde estás localizada, ¿cómo fue que inició este proyecto? Mira, yo vine muchísimo a Guanacaste, chiquitilla. Papi tenía una finca de ganado. Y desde hace como 20, 30 años tengo muy claro que quería envejecer en Guanacaste. Esta es mi zona, me fascina. Y pasé años buscando un pedacito de tierra. Vi montones de terrenos y por alguna razón cuando llegué aquí quedé prendida. Ni siquiera entiendo por qué, porque el Montazal era mucho más alto que yo. Yo no sabía si era un barranco, si era una montaña, qué era. Pero entré y sentí como que el corazón llegó a su hogar y desde entonces estamos desarrollando, nos tocó hacer calles, meter agua, meter luz. Y en todos esos procesos, pues el alma encuentra hogar. Y aquí estamos. Gaby, y usted como mujer emprendedora, porque han tenido que hacer camino las mujeres en los negocios. ¿Cómo se ha sentido en este aquí negocio? ¿Hace cuántos años está esto? ¿Y cómo fue la historia? Que sé que hay una historia interesantísima donde usted reunió un grupo de gente para hacer este proyecto. Pues sí, no, nosotros, a pesar de que mi marido y yo estábamos muy claros de que queríamos venirnos para acá, la verdad es que no teníamos ni un cinco para comprar el terreno. Y cuando me enamoré de este terreno que tenía 12 hectáreas, pues les escribí a varios de los amigos y en cosa de una semana tenía 15 apuntados a comprar el terreno con nosotros. Y este pedacito en el que está Guanaglamp es lo que me quedó a mí por todo el trabajo de desarrollar esta finca y darle a cada uno de mis amigos media hectárea de terreno lindísimo que están aquí colindantes con nosotros. Y entonces este es como en el proceso de crear todas esas cosas me fui arraigando y arraigando más y llegó un punto en que amaba tanto esto que lo que más quería era como compartirlo con la gente y así nació un poco la idea de crear el glamping para invitar a gente de todo el mundo a que vinieran a sentir lo que para mí es el verdadero espíritu de Guanacaste, el Guanacaste de verdad, no el de concreto, no el de cemento, no el de miles de turistas, sino el de los monos y las arañas y las culebras y el silencio sobre todo. Y no, aquí en las noches es riquísimo. Bueno, yo sé que Rani ayer lo notó. De verdad que aquí en las noches uno escucha paz, escucha distintos ruidos, escucha música, porque acá la fauna que tenemos realmente es muy musical. De verdad que sí, es muy musical y se escuchan muchísimas cosas. Y en estos días anda una jauría de coyotes con hambre por aquí cerca y entonces la música a veces se pone un poco tenebrosilla. Veo que hay mucho amor y en los rótulos y en los mensajes que hay en Guanaglam. Esa es la esencia de Guanaglam, el amor. Yo diría que esa es por lo menos la meta,
que sea eso, que sea el amor, que el cliente se vaya sintiendo que recibió muchísimo más de lo que pagó por recibir y que deja aquí amigos y no gente que lo atendió. Somos guanacastecos. Somos una raza criolla, orgullosos descendientes del poder de Diría y de Nicoya. Sangre chorotega viviente en una bajura imponente. La tierra del sabanero que entrega su vida por la patria aunque le llamen maicero. Sí, los guanacastecos nos sentimos orgullosos de levantarnos con el chimpún de una parrandera. Porque el son de la marimba baila mi tierra, sencillos con fogón de leña y rosquillas de primera. Aquí la tristeza se entierra, se estrecha la mano para que la amistad nunca muera. ¡Oh, Guanacaste, tierra mía! Hoy se escucha tu huipipía y le gritamos al mundo lleno de felicidad. ¡Que somos ticos por nuestra propia voluntad! ¡Cabo! ¡Ay! Costa Rica. Suena muchas cosas. Una de ellas, esa solidaridad. Don Marco, definitivamente aquí de esta oficina se ve San José precioso, vemos las montañas, que eso es una particularidad que tenemos como país, y se respira algo muy bonito que es salud. Yo creo que Costa Rica es una de las mayores bendiciones como tierra que tenemos, la salud, y la Clínica Bíblica precisamente es un ejemplo de cómo los costarricenses siempre hemos abrazado a los extranjeros. Todo esto empezó con dos misioneros y dos misioneros que le dieron un sentido muy particular a ese ser como Clínica Bíblica. ¿Qué puede contarnos de ese espíritu que se maneja en la Clínica Bíblica y que ya tiene prácticamente 90 y resto años acá en Costa Rica? La Clínica Bíblica, el Hospital Clínica Bíblica es 100% costarricense. Desde el año 1969, la misión latinoamericana dejó el hospital, la Clínica Bíblica, y fue retomado por un grupo de costarricenses hasta el día de hoy. Es una empresa 100% tica y nos enorgullece como costarricenses, y lo que estabas diciendo, decir esto nos hace felices, somos un modelo. Estamos calificados entre los 10 mejores hospitales a nivel continental. Bueno, don Efraín es un paciente de 89 años, referido por el doctor Pablo Guzmán, especialista en oftalmología, quien nos comenta que don Efraín tiene un problema de catarata bilateral. Eso le ocasiona que haya perdido el 80-90% de su visión, por lo que nos lo refieren al programa de acción social, ya que el doctor está interesado en realizarle el procedimiento. Bueno, pues yo estoy muy agradecido, porque como yo estaba, es decir, yo no había nada oscuro, ¿verdad? Sino que yo lo que veía era como un manto blanco, una nube blanca, y yo no podía ver nada. Ya cambió demasiadamente. Es lo último. ¿Ah? Yo ahora ya, pues estoy trabajando, ya. Y ahí uno sin la vista está mal, no puede, está maniado, no puede trabajar. Yo ahora aquí trabajo.
con muchas ganas, porque yo le explico una cosa, la salud mía es muy grande la salud mía, porque a mí lo que me molestaba era la vista, nada más, pero todo lo demás yo estoy bien, bien, no puedo decir que me siento mal, ¿eh? Ganas de trabajar, uno con alentado tiene ganas de trabajar. Aquel edificio viejo y precioso de la Clínica Bíblica, el original, era un icono de dos cosas muy importantes. Uno, de la Iglesia Evangélica Protestante, que era símbolo casi de carácter diabólico en aquel entonces, por un lado. Y por otro lado, establecer o empezar una misión con un énfasis en la salud, con énfasis también educativo. Susana estableció a 100 metros de donde estamos una escuela de enfermeras. No había escuela de enfermería entonces. Las monjitas atendían como enfermeras en el hospital de San Juan de Dios entonces, pero con muy poca formación técnica. Susana había sido preparada como enfermera para irse al campo misionero en Londres, y cuando viene acá y ve la ausencia de enfermeras profesionales, la condición de la salud de la gente y la salud tan precaria de niños en las calles de San José, sus corazones son movidos para a lograr cambiar esta condición en San José, y lo logran. Contamos con una responsabilidad o nuestra acción social. En ese programa de acción social atendemos a miles de personas anualmente. No dejamos de hacerlo durante el COVID, a pesar de las circunstancias, pero hemos atendido muchísimas personas, muchísimas familias y muchos niños. Monteverde, nuestro bosque nuboso aquí en Costa Rica, ubicado en Punta Arenas. Nos vinimos aquí, a Casa Guarumo, para que toda esta naturaleza y toda esta belleza nos inspirara y sacáramos canciones que hacen honor a esta bendita tierra.
Jorgito, pinto. Por favor, qué rico. Voy ahí. ¿Cómo le fue ayer? ¿Descansó? Sí, claro, súper rico. Buenas, muchachos. Buenos días. ¿Qué llama? ¿Qué? ¿Durmieron ahí ustedes? Yo sí, riquísimo. Qué dichoso, yo no dormí nada. ¿Cuál de los dos fue el gracioso? ¿De qué? ¿De qué? Sí, ayer yo tenía un concierto ahí en Almohada, pero o sea, fue una hora que... toda la noche. ¿Ah? Bueno, yo no fui porque yo estaba descansando. Madre, dile que fui yo. Es que estaba con un ritmo que se me pegó en la jupa. Y estaba yo tratando de darle. Se lo juro que yo decía, bueno, o es un... Empezó como un pájaro carpintero ahí, darle, matillar durísimo. Y yo dije, bueno, tiene que ser alguien de aquí de la casa. ¿Ves? Pero pensé que había sido vos. No, yo me fui a acostar temprano. No, sinceramente fui yo. Es que, miras qué interesante, porque ayer me puse a hacer como un ritmo, como el del tambito, pero encontré unas variantes que pueden ser tortillitas. Gracias. Que pueden ser bonitas para una canción. Y me puse... Ah, bueno, vos sos keto, ¿verdad? Yo soy keto, bro. ¿Café? Gracias. Sí, cafecito, sí. Y me puse a darle, pero una gran parte que tuve que hacerlo solo rasgado y sin acordes. Yo sí descansé. Al rato ya. Se dio. Pero para ver si valió la pena las primeras horas de desvelo. Ya se las enseño. Vea, esta cancioncilla. Vea, lo que usted escuchó ayer en la noche fue que me puse un gran rato a hacer. Ese fue el pájaro carpintero que le estaba diciendo. Pero era con estilo. Era con estilo. Entonces, esto era, o sea, fue que empecé a hacer como una piecilla. Es que aquí Monteverde es precioso, entonces de uno en la noche se inspira. Y empecé a hacer esto. Parecido al tambito. Ajá, pero es... Tiene una variación diferente. Ahí, el segundo. Vale. Entonces, más o menos, le empecé a poner unos acordes después. Ahí. Y es rico porque se siente como si usted fuera a caballo. No sé, yo me imagino como a caballo la canción. Sí. O sea, se dejó llevar aquí totalmente inspirado. Iba. Y una melodía como... Y repite. Y le hice este puente. Y hasta ahí voy. Está bonito. Sí. ¿Y la letra qué? No he pensado nada todavía. Sí, es... quiero... empecé haciéndola como... Voy escuchando tus pasos cuando apenas sale el sol. Ven, mientras yo tocaba, usted estaba ahí despierto. Claro. Los pasos los escuchaba yo, que no podía dormir. Pero está linda. Está por linda. Ahí voy. Entonces es como para ver si la podemos después ir a desarrollar y la empezamos ya a montar. Claro. Terminemos el desayunito y... Provecho, por favor. Regálame un platito. ¿No tienes un platito por ahí? Sí, claro. Con unas empanaditas de estas que son... Qué rico eso. Sí. Deberían hacerse quieto ustedes. Nuestro anhelo con Bendita Tierra es alcanzar otros países, otras culturas y llevar nuestra música, llevar nuestra historia hacia ellos y que vean lo bello que es Costa Rica, lo bello que es nuestro idioma, lo bello que es nuestro lenguaje, nuestro acento, nuestras comidas, nuestra historia, nuestra tradición, de la música que nos identifica y nos identificó por muchos años, pero con versiones nuevas, con instrumentos nuevos, con las representaciones y con los sentimientos de los músicos actuales costarricenses. Si bien es claro, cuando la música costarricense se hizo de una manera muy sencilla,
se hicieron en los campos, se hicieron en las playas, se hicieron en todo lugar donde no había tanto profesionalismo musical. Así que hemos querido que en Bendita Tierra se sume esa historia, esa tradición, ese amor, esa pasión con música renovada, con músicos profesionales y con un sonido, por supuesto, actual. Ah, no, no sé, yo lo estoy escuchando. Ahora lo escucho solo y lo escucho bien. Pero en contexto, yo escucho como si una nota estuviera mala. Déjame revisarlo con la armonía. Sí, puede ser que tú, la solución más fácil es la que tú estás diciendo. Yo crecí en San José y crecí con distintos ritmos que tienen que ver con lo que es la meseta central de Costa Rica. La meseta central la componen Heredia, Cartago, Alajuela y San José. Y esta zona es riquísima y ha sido muy rica en lo que es cultura. De hecho, dentro del disco viene una mazurca, que es una canción precisamente de Malpaís, un gran grupo costarricense, y es rescatando esta tradición y estos ritmos. Además de lo que es la meseta central, nos estamos yendo a lo que es el Pacífico. El Pacífico está compuesto por Guanacaste y Punta Arenas. Musicalmente hablando, me siento muy libre en el Pacífico. Me encanta componer, me gusta hablar, me encanta lo que es el tambito, me encanta lo que es la parrandera, me encantan todos esos ritmos y esa alegría que realmente es muy folclórica de esta zona y va muy impregnada en este disco, no solo en canciones que ya existían de otros grandes compositores costarricenses, sino también en canciones propias que compuse basado en esta segunda zona que estamos trabajando dentro de este proyecto de Bendita Tierra. Y la tercera zona que estamos abarcando es el Caribe, es lo que meramente es Limón. Es una provincia que definitivamente tiene una cultura riquísima, tiene una cultura con mucho sabor y tiene una cultura con muchísimas formas musicales, muchísimas formas culturales que nos enriquecieron. Dos calipsos que estamos proponiendo dentro del disco, dos calipsos que llevan un arreglo muy innovador y que queremos que la gente cuando lo escuche sienta que la canción se está innovando, se está llevando a otro nivel para que más personas alrededor del mundo puedan escuchar a qué suena Limón, a qué suena el Caribe y sobre todo para que puedan conectar con nuestro país en esos tres distintos puntos. Sus melodías provocan alegría y al mismo tiempo melancolía. Su capacidad de transmitir sentimientos a lo largo de la historia ha acompañado las canciones de grandes músicos costarricenses. La marimba, nuestro símbolo nacional aquí en Costa Rica. Esa que hace que vibre el corazón de locales y extranjeros. Nelson, me encantaba de trabajar contigo, me parece fantástico tu trabajo. De verdad, un talento excepcional, una retentiva y una velocidad. Oído también fantástico. Me da mucha curiosidad, lo digo con toda propiedad porque viniendo de Sudamérica, del norte de Sudamérica, que nosotros conocemos y escuchamos muchísima música. Primero que nada, este tipo de marimba es una marimba igual que cualquier otra marimba que se usa en la música clásica, por ejemplo, ¿o tiene alguna diferencia en estructura, tamaño? Cuéntame. Claro, bueno, sí hay una diferencia. Esta marimba es conocida como marimba criolla costarricense o marimba tradicional costarricense. Okay. Tiene una particularidad de que el teclado está un poquito diferente, digamos, al de una marimba de concierto o un xilófono, en donde las alteraciones no están en medio, digamos, de las teclas naturales como si fueran un piano, sino que están exactamente encima de las teclas de abajo. Entonces, eso visualmente, pues sí tiene una pequeña diferencia. No están en el medio como en el piano, como las teclas negras del piano, sino están... Está justamente arriba. Encima. Exacto. Ok, interesante. Entonces, eso por una parte, y también el sonido que produce la caja de resonancia al ser de madera, y pues tiene lo que llamamos una telilla, ¿verdad? Que es como una pequeña telita, digamos, que vibra y que al tocar, digamos, la tecla produce como ese sonido más distorsionado. Si difiere de la mexicana físicamente también, eso que me dijiste de la superposición de los semitonos,
¿En México voy a encontrar lo mismo o es distinto? Sí, normalmente, digamos, a lo largo de Centroamérica y otros países, digamos, por ejemplo, en Guatemala también, ¿verdad? Y México, gran cuna también de la marimba, tiene una construcción muy, muy, muy similar. De hecho, la marimba, pues, costarricense, deriva, digamos, de la construcción de ese instrumento, digamos, a lo largo de muchos países, ¿verdad? Y, pues, en algún momento llega acá y, pues, los músicos comienzan a ver cómo se construyen y a replicar, ¿verdad?, lo que ellos veían con los grupos, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad?, que venían acá también a hacer presentaciones. En Colombia, la marimba de chonta es hecha de manera orgánica, no recuerdo ahorita el palo que usan y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Tengo un gran amigo con el que he grabado que se llama Enrique Riasco, que es una celebridad ya en marimba. ¿Aquí también existe algún tipo de marimba de esta costarricense que sea fabricada así de manera orgánica? Pues esta se ve, digamos, que hecha profesional. Es una marimba costarricense, se ve fabricada por un luthier profesional. Pero existe una manera, ese origen de las primeras marimbas costarricenses, ¿también fueron así? ¿O algunas personas construyeron marimbas de distintas plantas, árboles o algo así, o no, como la de chonta? Pienso que sí, o sea, sí hay muchos constructores, tanto en Guanacaste, ¿verdad?, como en la Meseta Central, que han construido sin tener conocimiento, digamos, industrial, ¿verdad?, o tener pues tantos recursos para hacerlo. Un caso que yo conozco es un tío abuelo que ya falleció. Él construía marimbas y él era viendo otros teclados, viendo incluso xilófonos, ¿verdad?, de concierto, para ver cómo funcionaba, y pues él iba a prueba de, perdón, a punta de prueba y error, ¿verdad? Él iba pues refinando su técnica para construir, pero sí sé de constructores que las hacen, ¿verdad? ¿Y esta marimba costarricense usa una madera costarricense particular? ¿Cómo se llama el nombre de la madera que se usa para acá? Aquí normalmente se utiliza el Cristóbal para el teclado. También se utiliza el bálsamo. Para las cajas de resonancia se utiliza otra que se llama cedro amargo. Y bueno, estas maderas tienen muchos nombres, incluso en otros países se le conocen con otros nombres. Okay. Incluso aquí también, ¿verdad? Pero esos son como los más... Es bueno, es como cuando uno dice maple o arce, o sea, que tienen distintos nombres. Sí, puede tener varios nombres. Ok. Bueno, Nelson, encantado. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu talento. Fantástico. Gracias. La anterior me gustó más como lo hiciste. A ver cómo fue que lo hiciste. A ver. Y me encantó que le hiciste simetría, ¿no? Tita, vamos a hacerlo otra vez con conciencia. Nos cautiva Costa Rica y entendemos por qué Cañas y tantos compositores costarricenses escriben desde el corazón hermosas canciones sobre su bendita tierra. Aquí anochecemos, en medio de alegría, nuevos amigos y sobre todo música. De verdad que esto es pura vida.
cada vez más sabio a vivir. Buscando entre tus manos toscas mi ilusión. Andando en varias direcciones con sueños y amor. Bendita tierra que abrazó mi corazón. Sentado en tus orillas, él.